A divendres al vespre, reunits al Palau de la Generalitat i després de la declaració d'independència del Parlament i també davant d'una sèrie de dades de fons contrastades que indicaven que el govern espanyol plantejava una ofensiva altament agressiva i sense precedents contra el poble de Catalunya, contra funcionaris que es mantinguessin fidels al govern legítim i contra aquest govern que presideixo, amb una querella del fiscal confirmada ahir, amb penes que podrien sumar 500 anys de presó contra el govern i membres del Parlament, acompanyada de detencions, aquell divendres vam acordar unànimament que el govern prioritzaria la prudència, la seguretat i la moderació. Vam assumir que el diàleg i la negociació que sempre havíem imaginat per trobar una sortida al conflicte que plantegen els catalans eren en aquelles condicions senzillament impossible. Este gobierno habría podido optar por forzar a los funcionarios fieles al gobierno a iniciar una disputa por la hegemonía, pero ha preferido garantizar que no habrá enfrentamientos, que no habrá violencia. No se puede construir la república de todos desde la violencia. Si el Estado español quiere alzar su proyecto desde la violencia, esta será su decisión, pero no nos puede a nosotros arrastrar a un escenario en el que precisamente todo el movimiento soberanista, con todas sus diferentes expresiones, ha rechazado de forma consistente, como por otra parte tendría que hacer todo demócrata. El gobierno dijo que no pondría a los funcionarios en una situación de riesgo y difícil, y esto es lo que hemos hecho. No obligarlos a tomar partido como colectivo, porque son servidores del país y de la administración por encima de todo. Si esta actitud tiene como precio alentir el despliegue de la república, se tiene que considerar que este es un precio razonable en la Europa del siglo XXI. Vamos a apoyar a las diferentes iniciativas que se están poniendo y se pondrán en marcha para evitar que la aplicación del artículo 155 se lleve a la práctica y acabe desmontando el sistema institucional catalán. En esta línea apoyamos a los sindicatos, a las entidades, a los cargos directivos del gobierno que se han quedado en sus puestos de trabajo y les pedimos que hagan todo lo posible para evitar la demolición del sistema institucional catalán. La gente que salvó las escuelas el 1 de octubre, estoy seguro que salvará también nuestras instituciones. Finalment, entomem les eleccions que ha plantejat l'Estat espanyol com un repte democràtic. No ens fan por els reptes democràtics, al contrari. Si l'Estat espanyol ha volgut fer un plebiscit per legitimar el 155 i les seves polítiques, nosaltres l'entomarem i li donarem resposta a ell i a tota la comunitat internacional. Estem totalment d'acord que és votant com es resolen els problemes, no empresonant polítics o ciutadans compromesos o violentant funcionaris. Les eleccions del dia 21 de desembre són un repte, doncs, que entomem amb totes les nostres forces. I am not here in order to demand asylum political asylum. This is not a Belgian question. I'm here in Brussels as a capital of Europe. This is not a matter of the question of the Belgian politics. It has no relationship. I'm here in order to act with freedom and safety, and surety, seguretat.